Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Una noche que tendrá sorpresas, Daniel. Ahí están tus amigos, los que te siguen, donde vayas. Esto. Ahí está la gente que estima lo que haces, que está adelante y detrás de cámara. Y sabes una cosa, en México has dejado muchos admiradores y amigos, y algunos de ellos muy pero muy famosos. ¿Sabes que una cámara nuestra fue a México? No. Sí. Y entre otros, mira quién te saluda. Señor director, Oscar, por favor. Buenas noches, Argentina. Muy buenas noches, Buenos Aires, en este sábado feliz. Feliz para un amigo mío, para Danielito Riolobos, Daniel Riolobos, el gran cantante argentino que vino hace muchos años a México y que se hizo querer por todos nosotros, por todos los mexicanos, por todo el pueblo, por su manera de cantar, por su maravillosa manera de cantar y por su manera de ser. Nadie más merecedor que Daniel de este homenaje que le hace Canal 13 de Buenos Aires, repitiendo. Danielito, te felicito y Dios quiera que te dé mucha suerte este homenaje. Miguel Aceves Mejía. Oye, oye, no, tranquilo, que todavía falta mucho. ¿Falta? Sí, acá no se acaba esto. Porque hace un ratito en la trastienda, yo encontraba en esa unión junto a Eladia el recuerdo de un tema ganador de un festival, un tema ya por el 68, sí, que defendiste y ganaste. ¿Te acordás del tema, no? Digo, claro. Si yo le digo al maestro Kenny, maestro Kenny, arranque, vos te animás a cantarlo. Me como en aquel falso día, en el 68. No sé, ya sé que no sos el mismo del 68, pero por ahí no estás mejor. Quizás. Maestro Kenny. No. No es un juego el amor. ¿Dónde puedes perder o ganar sin sentir? No, porque puedes perder y es muy fácil te puedan herir sin querer. Esa rosa tiene espina azul. Si la tomas en las manos, ten cuidado. No, no es un juego el amor. Tiene un fondo.